Buenas tardes, feliz año. Aviso, no nos hacemos de rogar. No nos hacemos de rogar. Por lo tanto, hay solista, hay propina. Muchísimas gracias. Me siento muy feliz y también muy emocionado por tener la oportunidad de tocar hoy aquí, en este maravilloso teatro, en la ciudad donde nací, acompañado de familia y amigos y compartiendo escenario con este lujo de músicos y compañeros de la orquesta. Queremos, como dijo el maestro, ofrecerles un bis. Maestro. De un tema que todos van a conocer, que en mi opinión es una de las melodías más bonitas que se han escrito para la música en el cine. Y como no podía ser de otra forma, del gran Ennio Morricone, Cinema Paradiso. Me gustaría dedicarlo a mi familia y especialmente a mi hermano, porque sé que esta melodía es una de sus favoritas. Y en alguna ocasión me ha dicho que le gustaría que la tocásemos. Y bueno, pues qué mejor momento y lugar, sin duda, que este. Muchas gracias.
iba a decir que todo lo que sabe Isi se lo enseñé yo. No es así, pero bueno, aprendimos con los mismos profesores. Bueno, a continuación, este año voy a intentar no extenderme mucho, porque además vamos con un poco de retraso. A continuación vamos a hacer un tema de Elgar, que pertenece a las variaciones Enigma. Es un tema que a todos nosotros, por supuesto, nos encanta. Y queremos dedicarlo. Queremos dedicarlo porque hace unos días nos dejó una persona muy querida para toda la gente de la orquesta, Jacek Nivel, que fue profesor del Conservatorio Julián Orbón, lo trajo Chema, fue de los primeros profesores que hubo en el Conservatorio, lo trajo con buen tino porque era un primer espada en lo suyo, como músico y como persona también. Entonces, allá donde esté, se lo vamos a dedicar.
La pieza que viene a continuación es muy especial para la orquesta y para mí. Fue la primera pieza que se interpretó el 1 de enero del 2018, el primer concierto de Año Nuevo que se hizo. Y yo me acuerdo que le escribía de aquella a Yolanda, a la de Cultura, y le mandaba el enlace de la obra. Digo, ¿te gustará que empecemos así? Me encanta. Anécdota. Es muy especial. Y en este momento querría agradecer que ya es el sexto año de concierto de Año Nuevo, uno no se pudo hacer por la pandemia, y querría agradecer el apoyo del Ayuntamiento como organizador de Asturiana de Cin, y sobre todo, de la Sociedad Filarmónica de Avilés, a Marino Soria, a Armando Arias, y por parte del Conservatorio, a Carlos Galán, que entre los cuatro, estos últimos años, nos dedicamos a organizar este evento tan especial para todos. Así que pido para ellos un aplauso. Y después.
después de 6 años no se la saben de memoria. Ni yo. Pero yo es que tengo muchas cosas en la cabeza estos días. Tengo que... Thank you.
Seguimos con los agradecimientos. Y es que es verdad. Es que para este concierto, para este evento, ayuda muchísima gente. Muchísima, muchísima, muchísima. Vosotros los primeros que venís hoy. Entonces, aplauso para vosotros. Me gustaría agradecer infinitamente, porque Marina es cantante, entonces, cantante sinónimo diva, no, es un solete, no es nada diva, pero son bastante cabezones. Entonces yo le digo, venga, vamos a cantar algo de zarzuela, algo, no, así como habla ella con esa voz de mezzosoprano, no. Vamos a cantar esta y esta. Digo, pero no tenemos partituras de eso, Marina, ¿no? Sí, yo consigo. Y entonces tenemos la suerte que en inglés tenemos un amigo, un compañero, Rubén Díez, que se prestó ipso facto a hacer los arreglos para esta canción tan bonita que acabamos de hacer de Richard Strauss, que es solamente piano y voz, y él hizo esta orquestación tan bonita. Y para un tema, digamos, el tema transgresor de la noche, que tampoco hay partituras, y también nos la hizo. Entonces, un aplauso para Rubén. Thank you.
Thank you.
Bueno, la verdad que lo pasamos tan bien aquí dentro, imagino que ahí fuera también, que a mí se me hace visto y no visto el concierto. Vamos a tocar ya la última pieza. Y es el momento de agradeceros a todos que cada año estéis aquí, este 1 de enero, que yo creo que es la mejor manera de comenzar el año. Pues yo creo que la música nos cura un poco el espíritu. Y si el 1 de enero, cuando te acuestas, vas con esa sensación de haber estado en un concierto, de haberte divertido, pues es como que la cosa ya empieza con buen pie. Entonces, a ver si nos sale. La Orquesta Ciudad de Avilés les desea ¡feliz año nuevo! Yo a ellos los entendí, a los de Viena ni papa. Porque lo habían visto. Claro. Vamos, venga. Thank you.
despistado. Se puso celosina. Y el señor había tocado propina y ahora ya va a tocar propina. Arreglo de Rubén Díez.